En el tutorial de hoy veremos cómo hacer efectos de calor, lluvia, nieve y primavera. Que en primavera ya veremos qué es lo que hago. Empezaremos con el verano, pero con un verano de temperatura extrema, donde las ondas del calor se ven salir del suelo. Empezaremos con el relleno generativo de Photoshop. Y en After Effects usaremos el rastreador de movimiento y las máscaras para unirlo al vídeo. Como en este tutorial vamos a centrarnos en las estaciones, aquí arriba te dejo el tutorial de relleno generativo. Ahora buscamos el efecto desplazamiento turbulento y lo arrastramos a una nueva capa de ajuste. Bajamos a Mount a 19, el tamaño a 15 y la complejidad a 1.2. Ahora vamos al principio y activamos el cronómetro de evolución. Avanzamos hasta el final de la línea de tiempo y lo cambiamos a 8. Estos parámetros son orientativos y el valor de evolución dependerá de lo que dure tu vídeo. Pasamos ahora al otoño, donde hay lluvias y los árboles pierden sus hojas. Primero haremos un cambio de escenario y luego empieza a llover. Empezaremos igual que antes, creando una capa de ajuste. A esta capa le añadimos el efecto CC Rainfall. Como puedes ver, ya tienes la lluvia en la imagen. Ahora solo basta con modificar los parámetros. Drops es la cantidad de gotas que quieres añadir. Con Size modificamos el tamaño. Scene Depth es la profundidad de tu escena. Este parámetro dependerá de si al fondo hay algo, como una pared o algo así. Speed es la velocidad de caída. Con Wind modificamos la fuerza del viento, si queremos que vaya hacia un lado u otro. Y Spread es la separación, este no lo suelo tocar. Y ya para acabar está la opacidad, que se usa para fusionar la lluvia con la toma. Ahora vamos a hacer las ondas de las gotas que caen al suelo. Añadiremos un sólido de color gris y le aplicaremos el efecto CC Drizzle. Verás el efecto enseguida. Iremos a la configuración de sólidos y aumentaremos el tamaño del sólido. Modificamos el modo de fusión a superponer o luz fuerte para quitar el color gris. Ahora le activamos la casilla 3D para poder rotarlo y lo colocamos en el suelo. Para hacerlo realista modificamos los parámetros. Drip Rate es la cantidad de gotas que caen. Con Spreading hacemos las ondas más pequeñas. En este caso un valor pequeño le da un toque más real. Si las gotas cayeran en un charco, por ejemplo, pues subes el valor. También puedes modificar el Rippling, que es la ondulación, e incluso la duración de las ondas en segundos. Y como siempre, al gusto, juega con los parámetros para conseguir el que quieras. Y como extra para este efecto te diré que si la toma está lejos, bien, pero si se acerca, como que falta algo. ¿El qué? Esto. ¿Y cómo se hace? Así. ¿De qué era ese agua? Cambiamos de estación y pasamos al invierno. Usaremos relleno generativo para cambiar el entorno y añadir nieve a diferentes zonas de la escena. Recuerda que para que todo lo que añadas se mueva con la escena, tienes que usar el rastreador de movimiento. Eso lo tienes aquí en las tarjetas. Para acercar la nieve, usamos de nuevo la capa de ajuste y el efecto CC Snowfall. Modificando Flakes, cambiamos la cantidad de copos. Con Size, modificamos el tamaño. La velocidad la dejaremos en 100. Aquí también puedes modificar la dirección del viento y la separación de los copos y la opacidad. El resto no lo suelo tocar y, como siempre, juego un poco los parámetros para dejar a tu gusto. ¿Eso lo hemos dicho? ¿Sí, no? El resto no lo suelo tocar. Y ya para terminar tenemos la primavera, con un sol calentito, muchas flores, y por eso para la primavera solo usaremos el relleno generativo, que si has llegado hasta aquí te lo dejo en este vídeo de acá. Pues en este. Suscríbete para más contenido, adiós. Y se nos acaba de apagar el foco. Y si quieres convertirte en miembro del canal, usa la pestaña de unirte. He dicho de suscribirte y los comentarios.